que si los recursos naturales se acaban, no va a haber desarrollo sostenible. Si contaminamos agua, aire, tierra, definitivamente la economía baja porque esto influye de todo. Definitivamente influye en la salud, influye en la agricultura, influye en lo que es minería, etc. Y todo eso va a traer un retraso en lo que es desarrollo sostenible. Como parte de las actividades del proyecto ADMICO, en la provincia donde intervenimos, estamos sensibilizando a los jóvenes respecto a la problemática de cambio climático y cómo es que ellos pueden trabajar en hacer sensibilización a su entorno y también las oportunidades que tienen ellos de participar en la planificación. Hemos descrito un poco las oportunidades que se vienen respecto a las políticas y las estrategias nacionales en las que ellos pueden trabajar. Ellos están preparando ya otros eventos en los cuales se va a describir la problemática ambiental de la provincia de Camaná. Creemos que tenemos la obligación moral de promover acciones en favor de la protección de la vida. Es por eso que hemos organizado un congreso sobre lo que es ambiente, sobre lo que es desarrollo sostenible y conservación del ambiente, y promovemos todo este tipo de charlas, de acciones para proteger el ambiente, para conservar el ambiente, para poder tener un mundo mejor para nosotros.